Tiene la palabra el diputado, la diputada Brenda Austin. Bueno, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, celebrar que hoy estemos tratando este proyecto en el recinto, un proyecto que viene con media sanción del Senado de la Nación, un proyecto cuya iniciativa corresponde al senador Cobos y que viene a poner a disposición de este recinto y del sistema educativo de nuestro país una herramienta fundamental para el seguimiento de las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. ¿Qué propone la creación de la cédula escolar? Bueno, fundamentalmente la aspiración de este proyecto que busca convertirse en ley es generar un sistema integrado de control y monitoreo de las estadísticas educativas en nuestro país que nos permita avanzar con un desafío que tiene que ver con la nominalización. Le pido, señor presidente, silencio. Muchas gracias. Que tiene que ver entonces con crear un sistema único en nuestro país que nos permita cruzar las estadísticas provinciales, que en algunos casos algunas provincias han logrado crear sistemas de monitoreos donde individualizan a cada uno de los alumnos, pero además también que permita cruzar esta información con algunos otros aspectos que entendemos que son clave. La propuesta concretamente permite un relevamiento de toda la población escolar en nuestro país, desde el nivel inicial, primario y secundario, no solamente de aquellos que están dentro del sistema escolar, sino que también va a permitir detectar a aquellos que se encuentran fuera del circuito escolar. Permite con esto detectar un sistema de alerta temprana a través de indicadores básicos como lo son el ausentismo, como la no reinscripción anual de un alumno, indicadores que son la antesala del fracaso escolar en nuestro país. Hoy en la Argentina quizás uno de los problemas más graves que tiene el sistema educativo es su incapacidad de reaccionar frente a las altas tasas de deserción y de abandono escolar. La cantidad de adolescentes que en nuestro país año tras año desertan del sistema educativo. La tasa interanual supera en algunos casos el 10%. Jóvenes que con eso también pierden las posibilidades de la inserción en el mundo del trabajo, pierden las posibilidades de tener un desarrollo individual, familiar, profesional, que brinde o que demuestre que la educación sigue siendo esa herramienta para generar igualdad de oportunidades. El sistema también que hoy estamos proponiendo lo que busca es incorporar un monitoreo de las alertas que tienen que ver con los controles sanitarios, con la vacunación, una ley que aprobamos en el día de ayer y que viene a brindar hoy un mecanismo de monitoreo. Que el Estado pueda tener las herramientas a través de las jurisdicciones provinciales y de la jurisdicción nacional para intervenir en aquellas situaciones donde el derecho a la educación o el derecho de acceso a la salud se encuentra vulnerado. Silencio, diputados. Finalmente, este proyecto lo que propone tiene que ver no solamente con identificar para poder detectar a tiempo, para poder generar los mecanismos de intervención, sino también pasar a la acción. ¿Qué cosas necesitan hoy los sistemas educativos a nivel provincial, en las jurisdicciones municipales y también a nivel nacional para articular las políticas de intervención, las políticas de los Ministerios de Desarrollo Social, de los ministerios que llevan adelante programas de trabajo en el territorio? La cédula escolar no solamente va a ser un sistema para integrar la información, sino un sistema de alerta para que el Estado trabaje de manera articulada. Quizás el mayor desafío que tenemos por delante es que los recursos que hoy se ponen a disposición para mejorar los resultados educativos se puedan articular y se puedan focalizar en aquellos lugares donde los índices de deserción, de fracaso escolar, de abandono, de repitencia son más preocupantes. Este proyecto de ley que hoy viene en revisión con media sanción de la Cámara de Senadores también busca darle rango legal a una resolución del Ministerio
del Consejo Federal de Educación, que por la resolución número 215 del año 2014 creó el Sistema Integral de Información Digital Educativa. Creemos que esto es una herramienta complementaria que viene a dialogar con esta herramienta estadística tan importante que tiene nuestro país, que vendría a ser el marco donde se inserta la información de la cédula escolar, pero que necesita tener justamente un rango legal para garantizar su continuidad en el tiempo. También se nutre del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, que hoy ya forma parte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Finalmente, señor presidente, decir que esta herramienta de la cédula escolar tiene que necesariamente articularse con las acciones que lleva adelante el Consejo Federal de Educación, el lugar donde todos los ministros de Educación de las provincias participan de manera activa y decidida en el diseño de las políticas educativas, y que obviamente tienen que formar parte central de cualquier propuesta que tenga que ver con el monitoreo. Quiero terminar diciendo que este gobierno y esta gestión ha puesto mucho énfasis en el desarrollo de sistemas que nos permitan conocer, detectar, diagnosticar y evaluar la problemática educativa en nuestro país. Si no conocemos y si no conocemos en tiempo real, difícilmente podamos pensar acciones destinadas a mejorarlo. Y en ese sentido también se ancla programas como Asistiré, una iniciativa a la que este año en la discusión del presupuesto le hemos incrementado un 900% los recursos para su implementación, que justamente lo que busca es revertir el grave drama que atraviesan cientos de adolescentes en nuestro país con las tasas altas de deserción escolar. Generar una herramienta donde el Ministerio de Educación, en articulación con las jurisdicciones locales, a través de trabajadores sociales, de pedagogos, pueda detectar los chicos que están en situación de riesgo, intervenir y trabajar para que finalmente no deserten, para que concluyan sus estudios y para que, como todos creemos que tiene que ser, sueñen y demuestren que la educación puede ser la herramienta que genere igualdad de oportunidades y que rompa de una vez y para siempre el círculo de reproducción de la pobreza. Depende de que tengamos la capacidad no solamente de saber dónde estamos parados, sino fundamentalmente de generar las acciones y los espacios de articulación para transformar este deseo en una política pública donde todas las jurisdicciones trabajen codo a codo para el futuro de nuestro país, para el presente de nuestros niños, niñas y jóvenes en la Argentina. Quiero cerrar diciendo con una frase del autor del proyecto, de Julio Cobos, que él decía que cuando vemos a los niños pidiendo en la calle nos debemos preguntar dos cuestiones fundamentales. La primera es por qué no están estudiando y qué cosas podemos hacer para cambiar la realidad. Creo que mucho de lo que hoy vemos en las estadísticas de nuestro país, que a todos nos alarma y nos preocupa, tiene que ver con la ausencia del Estado en la articulación de acciones y todo lo que todavía podemos seguir haciendo para que estos niños estén en las escuelas, para que además estén dentro del sistema de salud y que así podamos realmente pensar en una Argentina que ponga foco en el desarrollo integral, en el desarrollo de la igualdad de oportunidades y finalmente en la inclusión y en una inclusión que sea con calidad educativa. Muchísimas gracias.